Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas esta conferencia. Apicultura Sin Fronteras te presenta la cuarta temporada. En el día de hoy nos trasladamos a México y estamos con la ingeniera Leni Suárez, quien se encuentra en la península de Yucatán. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Leni, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues aquí todo muy bien y pues a compartir esta poca información que les traigo ahorita en concuerdo con las abejas. Perfecto, ya voy a poner a pleno tu presentación y bueno, invitamos a todos a que nos sigan, a que repliquen esta conferencia en todos los grupos y bueno, bienvenidos a todos. Gracias. Todo tuyo, Leni. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Hoy vamos a hablar un poco sobre el origen, diferenciación e importancia de lo que son las mieles. En este caso, vamos a hablar un poco sobre las mieles mexicanas peninsulares. Sin embargo, también debemos tener en cuenta de que existen muchas otras mieles en diferentes partes del mundo. ¿Sale? Pues bueno, quiero empezar prácticamente hablando un poco sobre las abejas, porque pues prácticamente quiénes son las que producen esas mieles y desarrollan esta parte de la producción y la diferenciación y demás de lo que son las mieles, pues son las abejas. En este caso pongo dos imágenes aquí para que más o menos se den una idea y podamos ampliar nuestra visión en cuanto a la distribución que hay sobre las abejas en el mundo, pues, ¿no? No solamente en México, no solamente en la península, sino en el mundo en general. En este caso podemos identificar en la imagen la distribución de las abejas sin aguijón y la distribución de las abejas Apis mellifera, que en este caso la abeja Apis mellifera es ampliamente distribuida en todo el mundo, a diferencia de lo que son las abejas sin aguijón o en algunas regiones del mundo se les denomina como abejas nativas. En este caso podemos ver la diferencia y depende mucho de la vegetación que existe en cada parte de las partes geográficas. Entonces, todo esto tiene diferencias muy particulares en cuanto a estas abejas, ¿no? En la otra imagen podemos identificar, ahora sí que la parte taxonómica de las abejas y nos vamos directamente para no enrollarlos mucho en lo que son las tribus, para que veamos más o menos las tribus más importantes, generaliza toda la parte de las Apis mellíferas, la tribu Euglossini, que son unas abejas euglosas, muy importantes de igual forma, la tribu Bombini, que son los bombus o abejorros, como se les denomina en algunas partes del país, y la tribu Meliponini, que es prácticamente los meliponinos que existen, ¿no? Y otras tribus que son menos conocidas y de igual forma con menos distribución, ¿no? Sin embargo, están presentes y tenemos muchas otras abejas de igual forma que no son sociales, que son solitarias, que de igual manera entran en esta parte taxonómica, ¿no? Entonces, prácticamente en el mundo existen más de 20.000 especies de abejas, incluida Apis mellifera y demás. Entonces, tenemos una muy amplia distribución de estas y pues vamos a ver prácticamente la importancia que tienen hacia nuestros ecosistemas, ¿sale? Pues bueno, en cuanto a las formas de producción, que prácticamente yo les voy a hablar un poco, estas imágenes que ven aquí es sobre la producción de las abejas Apis mellifera, abejas con aguijón, en la península de Yucatán, a diferencia de las abejas sin aguijón, que son las especies de los meliponinos que acabamos de ver anteriormente, que prácticamente se cultivan y se desarrolla de diferente forma. Podemos ver, comparar estas dos imágenes, que son muy diferentes,
son dos especies diferentes, vamos a manejarlos de esta forma, vamos a trabajar con Apis mellifera y meliponinos de esta forma. Sin embargo, quiero aclarar que en la parte de los meliponinos no solamente se cultivan en troncos, sino también en jarrones, en cajas tecnificadas y demás, ¿no? Entonces, dependiendo de la especie que sea, eso es un poquito más amplio y más desarrollado en cuanto a ello, a diferencia de lo que son las abejas con aguijón, que son las Apis mellifera, que generalmente se trabajan en cajas, que son las colonias, con sus salsas y demás, y pues tienen una estructura muy similar a entre ellas, ¿no? Entre las diferentes razas. En este caso pueden existir diferentes tipos de producción en la región, ya sea la convencional, la orgánica o la agroecológica, que en este caso se están desarrollando muchas prácticas agroecológicas para el desarrollo de estas actividades y de esta forma poder obtener unos buenos productos libres de cualquier tipo de contaminantes, ¿no? Entonces, estas son las prácticas más comunes que podemos encontrar en esta parte del país, que es la península de Yucatán. Sin embargo, conforme se va distribuyendo la apicultura y la meliponicultura en los diferentes estados de México, pues van cambiando ciertas formas, ciertas tradiciones, y eso hace la diferencia en cuanto al desarrollo y la adaptación de ciertas abejas, ¿no? Tanto de Apis mellifera como de las abejas sin aguijón. En cada estado o en cada área geográfica que es diferente, pues las especies se adaptan de manera diferente y por ende desarrollan productos diferentes, ¿no? Y pues bueno, aquí les pongo unas imágenes para que más o menos veamos la diferencia que hay entre lo que es una producción apícola y una producción meliponícola, que en este caso apícola de Apis mellifera y meliponícola de meliponinos. Las imágenes que ven hacia arriba, podemos identificar un nido de una especie de un meliponino que es muy diferente a lo que se ve abajo, que es Apis mellifera, ¿sale? Seguidamente está un meliponario, que como lo pueden identificar, es una chocita tradicional, muy tradicional de esta región de México, en donde se acomodan las cajas, los troncos, los vasijos, o dependiendo en qué recipiente se encuentren las abejas, para poder cuidarlas y de esa forma poder conservarlas, ¿no? A diferencia de un apiario, que es la imagen que vemos abajo, en donde podemos identificar que los apiarios son en la selva. En este caso, de este lado de la península, son completamente metidos hacia la selva y son cajas mucho más grandes y por ende pues son abejas que pican, colonias mucho más complejas, entre 100.000, 80.000 abejas, a diferencia de las de los meliponinos, que son colonias más reducidas, más pequeñas, y por ende se cultivan en cajas más pequeñas, ¿no? Otra de las diferencias es de que los meliponinos, al no utilizar su aguijón, porque lo tienen atrofiado, por eso se les denomina como abejas sin aguijón, porque no pican, se pueden manipular, manejar, desarrollar y todo, de forma tranquila, sin tener que utilizar un equipo especial para ello, ¿no? Algunas especies, con algunas especies sí se requiere utilizar tal vez un velo, pero no es tanto, a diferencia como el de Apis mellifera, que son las abejas que tienen aguijón y que sí pican, que en este caso prácticamente tenemos que entrar los apiarios con el equipo correspondiente, que es overol, velos, guantes y botas, ¿no? Entonces, todo esto es una diferencia muy concreta en cuanto a la parte de los meliponinos y la parte de lo que son las abejas Apis mellifera. Y pues bueno, otra de las diferencias muy importantes que también tiene mucho que ver en cuanto a la adaptación y la producción de estas abejas es el desarrollo larvario. En este caso, la metamorfosis de lo que es las abejas, tanto de las especies de las abejas nativas o abejas sin aguijón como Apis mellifera, son muy distintas.
Como podemos observar en la imagen de arriba, vemos, la, en este caso pongo un ejemplo que es el desarrollo larvario de lo que es la abeja Melipona vechei, que es la, este, originaria de esta zona maya, y en este caso es la que más se ha desarrollado en cuanto a la parte de producción en esta zona. Aquí podemos identificar que las fases son distintas, tienen tiempos casi prácticamente dobles a diferencia de lo que es Apis mellifera, y el comportamiento y el desarrollo es muy distinto. Los meliponinos generalmente cierran directamente las celdas una vez depositado el huevo por la reina, a diferencia de lo que es la Apis mellifera, que deposita el huevo y todavía hay una cierta parte de tiempo en donde la celda queda abierta para seguir alimentando lo que es la larva. Y eso en Apis mellifera, pues orilla a que ciertas enfermedades o ciertos parásitos lleguen e infecten a veces a las colonias, ¿no? Si no se tiene un buen manejo. A diferencia de lo que es la Melipona vechei, que como se cierra completamente la celda una vez poniendo el huevo, entonces es muy difícil que la cría se vea afectada por ciertas, por ciertas situaciones, ¿no? Existen diferentes fases. En este caso podemos identificar en la primera fase de la tablita, y en este caso hay una diferencia muy particular que podemos identificar, que los días son prácticamente el doble. Si podemos identificar que en tanto macho, reina y obrera en la Melipona tardan aproximadamente entre 50 y 53 días el desarrollo larvario hasta que emerge ya siendo una abeja adulta, a diferencia de lo que es Apis mellifera. Que son colonias más reducidas, con menos abejas, porque el desarrollo larvario pues es lento en este caso, ¿no? Después podemos identificar las dos imágenes que tengo al costado. En este caso vemos un nido de meliponino y abajo un nido de Apis mellifera, ¿no? Que es muy diferente. Podemos identificar arriba el nido completo y las celdas, que son prácticamente discos que están unos sobre otros de arriba hacia abajo, a diferencia de un bastidor que es un nido de Apis mellifera, que es prácticamente en un cuadro, ¿no? Con la cera correspondiente y la distribución diferente, ¿sale? Y pues bueno, vamos a hablar un poco sobre la importancia también del origen botánico. En este caso, pues bueno, ya vimos que hay muchísimas especies en el mundo, de qué forma están distribuidas, y de igual forma ya vimos cuáles son las diferencias que pueden existir entre los meliponinos y las Apis mellifera, ¿no? En este caso, algo muy importante es de que si hay diferencias entre especies Apis mellifera, meliponinos, y los meliponinos entre sí también tienen diferencias, por ende, el origen botánico que ellas van a visitar es diferente también. Entonces, esto es muy importante porque depende mucho de las zonas, las adaptaciones y las condiciones del clima, es cómo se va a ir desarrollando la colonia, qué productos vamos a obtener y de qué calidad van a ser los productos. Esto es muy importante, ya que si hay zonas de vegetación ricas en proteína, que es el polen, o energía, que es el néctar, en este caso presentes en las flores, pues las colonias van a tener un buen desarrollo en cuanto a su reproducción y demás. Sin embargo, si las abejas están en una zona en donde hay deforestación, son monocultivos en donde aplican productos químicos y demás, entonces por ende las colonias se van a ver muy afectadas y no van a rendir en producción de igual forma, ¿no? Esto es parejo tanto para Apis mellifera como los meliponinos, que
la mayoría de los meliponinos viven en la selva, pues naturalmente, ¿no? Algo muy importante también que es en este punto es la visita de lo que son las abejas. Las abejas nativas, por ende, como son abejas nativas o abejas sin aguijón, visitan plantas nativas, visitan las plantas que son originarias de cada región. Es la adaptación, la simbiosis que tienen entre planta y abeja, que prácticamente está tan ligado que las abejas nativas visitan las plantas nativas, a diferencia de Apis mellifera, que es muy general, ¿no? Apis mellifera visita muchas otras floraciones y no es tan selectiva como podrían ser ciertas especies de lo que son las abejas sin aguijón, ¿no? En las imágenes podemos encontrar algunas floraciones de la región de Yucatán. Y de igual forma, pues es importante porque pues se van distribuyendo desde toda la parte sureste del país de México. Y por ende, conforme van cambiando de estados, pues las vegetaciones van cambiando. Algunos son muy similares, pero también hay que tener en cuenta de que las condiciones del clima en donde se encuentra la vegetación también puede afectar a lo que es la producción. Entonces puede ser que haya mucha floración, que nosotros como humanos podamos observar que hay flores, sin embargo, a veces en ocasiones por exceso de sequía o demás, puede ser que las flores estén secas y no tengan el néctar suficiente para poder las abejas ir a pecorear, ¿no? Entonces, esos igual son puntos muy importantes en cuanto a la parte climática y la parte vegetativa que las especies, tanto nativas como melíferas, necesitan para poder desarrollarse y poder cubrir sus necesidades de alimento, ¿no? Este punto es muy importante también porque a partir de ello nosotros podemos identificar los tipos de mieles que vamos a obtener a partir de ello, tanto de las melíferas como de las abejas nativas. Existen mieles multiflorales, que en este caso se presentan mucho con las abejas Apis mellifera, porque visitan muchas floraciones, diferentes tipos de floraciones. Y también existen mieles monoflorales, que son específicamente de una floración. ¿Por qué? Porque a veces es la floración que domina en cierta área geográfica, entonces la abeja no tiene otras opciones más que ir a esa floración. Y si existen otras opciones, son mínimas y la dominante es tal, ¿no? Entonces, así es como se van identificando las mieles, ya sea multiflora o monoflorales, ¿no? ¿Cuál es la floración que domina en esa miel, ¿no? Y para ello se requieren diferentes tipos de análisis para poder hacerlos. La melisopalinología, que pues prácticamente se encarga de eso, de identificar los granos de polen que existen en las mieles para poder ver cuál es el polen que domina y a partir de ello a caracterizar y decir esta miel es de tajonal, esta miel es de chichilché, esta miel es de altiplano, esta miel es de mezquite, esta miel es de aguacate. Entonces, a partir de ello, podemos identificar qué tipos de mieles estamos cosechando y consumiendo, ¿no? En este caso, las diferentes floraciones que las abejas puedan visitar, eso nos da de igual manera un diferente sabor a cada miel. Organolécticamente hablando, cada floración tiene sabores distintos. Entonces, eso es muy importante, ya que mientras más vegetación exista en las áreas en donde están las abejas, en donde está el apiario, en donde está el meliponario, tenemos mejor posibilidad de conservación, de reproducción y de obtención de lo que son los productos de la colonia. Otra de las cosas muy importantes que va ligado prácticamente a la simbiosis que hay entre planta y abeja son las coloraciones de las mieles. Por ende,
todas las floraciones son distintas y en este caso, así como tienen sabores distintos, también presentan colores distintos, desde el ámbar oscuro hasta el blanco agua, donde podemos identificar las mieles completamente distintas en cuanto a coloración. Este es un punto muy importante porque existe tanto en meliponinos como en apis melífera. Sin embargo, a veces en la región, bueno, aquí en México y en diferentes regiones de México, lo que se hace a veces es una mezcla de todas esas mieles, porque generalmente las mieles se venden por a granel y muy pocas personas realizan lo que es la diferenciación de mieles en cuanto a coloraciones o floraciones, que pues prácticamente está ligado porque dependiendo de la floración, de qué tipo de floración esté pecoreando la abeja en ese momento, entonces vas a obtener un color diferente de miel, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque también a partir de ello podemos identificar de qué planta provienen, cuáles son las características y por medio de diferentes análisis ya a nivel laboratorio podemos de igual forma identificar las mieles y orillarlas hacia dónde las queremos posicionar, ¿no? Entonces, eso es una forma muy fácil de realizarlo, diferenciando, y pues bueno, es muy notorio, como podemos observar en las imágenes, las mieles desde ámbar oscuro hasta el extra blanco, ¿no? A partir de toda esta situación del clima, la vegetación, las floraciones, el tipo de abeja que visite las floraciones y demás, algo muy importante es la humedad que tienen las mieles. Cuando la miel entra a proceso de maduración, lo que sucede es la eliminación de lo que es el agua para que la miel ya prácticamente esté madura. Entonces, en el proceso de eliminación de agua, las abejas Apis mellifera tienden a tener mieles con menos humedad, a niveles entre 18, 17 porcentaje, en porcentaje de humedad, a diferencia de las mieles de los meliponinos, que son mieles que contienen niveles de humedad mucho más altos, que se encuentran entre los 23, 24, 25, incluso hasta los 26% grados de humedad, ¿no? Entonces, son mieles muy distintas, son mieles de abejas muy distintas que las hacen prácticamente diferentes entre ellas, ¿no? Entonces, eso es una diferencia muy importante, ya que a veces cuando de repente llegamos a un lugar y nos ofrecen o estamos comprando miel de abejas nativas o meliponinos, en este caso, a veces pensamos que no es miel porque está muy líquida o tiene diferentes características o tiene cierta espuma y a veces dicen, no, pues es que le pusieron agua, me la adulteraron o algo, no. Al contrario, las mieles de los meliponinos, por ende, son más líquidas porque contienen más humedad. La diferenciación de miel por especies. Esto es muy importante porque a veces no tenemos, generalizamos mucho, pues es miel de melipona o miel de meliponinos o miel de... y ya, ¿no? Sin embargo, es importante identificarlos por especie. ¿Por qué? Porque cada especie es muy diferente, como mencionábamos anteriormente. Hay especies selectivas que por ende van a, su nombre lo dice, ¿no? Son selectivas y se van estrictamente en ciertas floraciones. ¿Por qué? Porque el aparato bucal es diferente, porque la glosa es diferente. Entonces, no van a todas las floraciones que puedan existir, ¿no? Así la tengan enfrente de ellas. Si la abeja no tiene la posibilidad o las características morfológicas para pecorear cierta floración, no lo va a hacer y va a tener que buscar la floración que esté adaptada hacia ella. Es por ello que les vuelvo a repetir, las abejas nativas como las están vinculadas ciertamente
hacia lo que son las plantas nativas. ¿Por qué? Porque depende mucho también del tamaño de la floración, el tamaño de la abeja. Entonces, son abejas pequeñas que llegan a ciertas floraciones y por ende se les denomina como selectivas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay floraciones o hay plantas nativas que en este caso proveen ciertas características medicinales. Pueden ser que contienen diferentes tipos de flavonoides, flavonas y demás, que prácticamente al momento de que la abeja llega a pecorear el néctar de esas plantas nativas, pues por ende está succionando ciertas características de esas mismas, ¿no? Que prácticamente le confiere o los va desarrollando al momento de almacenarlos y pues las mieles podrían ser prácticamente definidas como mieles para uso medicinal, ¿no? Entonces, las abejas nativas, como la Apis mellifera, ambas mieles están científicamente comprobadas que se utilizan, sirven e inhiben ciertos patógenos o ciertas enfermedades o se utilizan para ciertas curaciones. Sin embargo, hay mieles orilladas a ciertas áreas, ¿por qué? Por la característica que tiene y por la composición de esas mismas, ¿no? Que prácticamente cierta característica de la composición es generado por lo que son las plantas. Y pues bueno, en este caso existen pues la composición general de lo que son las mieles, pues entre azúcares, aguas, proteínas, aminoácidos, vitaminas, compuestos fenólicos, que es prácticamente lo que mencionábamos hace un momento, que la mayoría de estos compuestos fenólicos provienen de lo que son las plantas y diferentes minerales, ¿no? En este caso es muy importante abarcar esta parte de lo que son las diferentes características que cada punto del proceso, desde que el momento en el que se recolecta el néctar hasta que es cosechado, se cumplan. ¿Por qué? Porque a partir de ello, si se cumplen correctamente punto por punto, entonces el producto que vayamos a obtener, que en este caso es miel, pues va a ser de muy buena calidad y con las características completas e importantes que deben de tener, ¿sale? Y pues bueno, esto es prácticamente como ir resumiendo la importancia que tiene cada uno de esos procesos. ¿Cómo? Cuando la abeja llega a una planta, a una flor y recolecta, puedes recolectar polen o puedes recolectar néctar, ¿no? En este caso, recolecta néctar. Entonces, la abeja recolecta el néctar y lo almacena en su buche melario. A partir de ello, lo transporta hasta su colonia, en donde prácticamente durante ese proceso, la abeja le provee ciertas enzimas y ciertas características a lo que es el néctar, que prácticamente ya está almacenado en su buche melario. Entonces, esos procesos son muy importantes que se cumplan. ¿Por qué? Porque el néctar, cuando se recolecta de la flor, pues puede traer diferente composición, diferentes flavonoides, diferentes compuestos fenólicos y demás. ¿Por qué? Si proviene de una planta medicinal o si proviene de una planta que tiene altos compuestos de ese tipo, entonces muy probablemente ese néctar también los contenga. Entonces, la abeja, a partir de ello, ya se está ya se está almacenando un néctar especial. A partir de que se almacena en el buche melario, la abeja todavía le provee y le da más características, más enzimas y más formas para que se vaya mejorando y a partir de ello, pues se vaya realizando esta mezcla de lo que son prácticamente todas las propiedades que al final tienen las mieles, ¿no? Al llegar en la colonia, realiza lo que es la trofalaxia, que es prácticamente pasarse la miel de abeja a abeja en el aparato bucal. Entonces,
Esta parte es muy importante de igual forma porque también comparten diferentes enzimas y otras propiedades que prácticamente se los da la abeja al néctar que está almacenando, ¿no? Entonces, a partir de ello, después, posteriormente, ya entonces lo almacenan, ya sea en los potes o cantaritos, las abejas sin aguijón, o en los panales, que en este caso son de las abejas Apis mellifera. Una vez almacenados, ya prácticamente están guardando, depositando todas las características que obtuvieron desde la planta, desde el buche melario, desde la parte de la trofalaxia. Entonces se almacena y en ese almacenamiento empieza el proceso de maduración, tanto de meliponinos como de Apis mellifera. El proceso de maduración en este caso, pues es muy importante porque las mieles que cumplen su proceso de maduración, pues ya son mieles que se pueden consumir y que más adelante son mieles que tienen características completas, ¿sale? ¿Por qué? Porque a partir de ello, pues se denomina lo que es la humedad, pues ya se terminan de complementar estas características, se terminan de mezclar y entonces las mieles ya empiezan a tener unas características muy importantes, ¿sale? Entonces, a partir de ello, podemos obtener mieles para poder combatir diferentes tipos de problemas, quemaduras, para cicatrizantes. Las mieles son un agente muy antimicrobiano y también, como les mencionaba anteriormente, todos los antioxidantes que prácticamente se almacenan en ella por parte de las plantas de donde provienen, entonces se hacen un consorcio de todas esas características y a partir de ello es por eso que las mieles las podemos utilizar para diferentes fines y para diferentes, ahora sí que pues, en el área de la salud, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante desde la parte de producción hasta la parte de lo que es la cosecha y cuidando que se cumplan cada uno de los puntos, ¿sale? Tanto en las abejas Apis mellifera como en las abejas, nativas o abejas sin aguijón. Pues bueno, esto es lo que les quería compartir y muchas gracias. Perfecto, Lenny, muchísimas gracias. Muy importante la conferencia del día de hoy. Bueno, ahí tenemos todos tus datos. Cuéntanos un poquitito en tu región, más precisamente Quintana Roo, pero digamos también tú estás en la península de Yucatán. En este momento se encuentran con muchas lluvias y ya han terminado la cosecha de este año. ¿Cómo fue la cosecha de este año? Pues realmente sí fue muy diferente a años anteriores. Desafortunadamente el cambio climático, la deforestación y la pérdida de vegetación que existe en el área, en la península, pues ha disminuido la producción de lo que de lo que son las mieles, tanto de las Apis mellifera como de los meliponinos. Ya no es la misma producción de hace 3, 4, 5 años. Sin embargo, pues todavía se tiene un poco. Actualmente hay muchas organizaciones aquí en la península que están trabajando en la parte de la reforestación de plantas néctar poliníferas, pero pues sí falta mucho trabajo por realizar, ya que pues son actividades que llevan su tiempo de desarrollo y reproducción, pues a largo plazo, ¿no? Y sin embargo, la deforestación, desafortunadamente, pues sí está muy fuertemente por estas zonas y pues por ende la producción baja. El cambio climático, las sequías
ahora sí que las largas sequías que se han presentado últimamente en los últimos años, de igual manera, pues afectan a la producción. Y pues por ende, el productor, pues a veces abandona la actividad porque ya no le rinde lo mismo, o a veces prefiere hacer otras actividades para pues generar, ¿no? Y tener otro ingreso. Porque pues aquí en la zona, pues muchos dependen prácticamente, su actividad principal pues es la apicultura, y en otros casos la miel y policultura. Y si hablamos en referencia, no en precios, sino en cantidad, digamos, por un lado colmenas y por el otro lado colonias, ¿sí? ¿Cómo se encuentra el tema distribuido de apis melífera con las abejas sin aguijón? Existe una distribución muy amplia. En esta zona específicamente se ha cultivado con más énfasis la Melipona vechei, que es la más conocida de esta zona, la que se mejor adaptó, y es prácticamente la que podemos encontrar en los meliponarios. Hay meliponarios que a veces sí están sobrepoblados, pero la abeja busca su alimento en ciertas áreas y pues existe prácticamente como un equilibrio entre ellos. Conviven bien, eso sí, apis melífera con los meliponinos conviven bien, siempre y cuando no existan derrames en colonias, que eso permita prácticamente que se peleen con el alimento, ¿no? A veces en procesos en donde no hay floración suficiente o néctar suficiente. La distribución es muy amplia, la verdad, y yo creo que van de la mano en tanto apis melífera como Melipona vechei. Digamos que en este momento, ahí en la península de Yucatán, más allá del cambio climático, todavía no hay una competencia entre apis melífera y abeja sin aguijón, digamos que una desplace a otra por falta de alimento. No existen estudios en cuanto a eso. No he visto estudios ecológicos que midan prácticamente toda esta parte, pero yo creo que sí está iniciando este proceso de competir con el alimento. Ahora, hay que tener en cuenta también que no siempre se va a competir abejas con abejas, ¿no? Sino alimentan de lo que te... los meliponinos generalmente visitan plantas bajas. No vuelan a una altura mucho más, ahora sí que pues, más alta, ¿no? Son muy conocidos por visitar plantas nativas, y las plantas nativas generalmente son bajas, son como arbustos y arbences, ¿no? Y a diferencia de lo que es apis melífera, que apis melífera sí tiene un vuelo mucho más alto, y entonces puede cubrir ciertas vegetaciones, ahora sí que pues árboles mucho más grandes, ¿no? La selva alta, como aquí le dicen. Hay meliponinos que sí pueden lograr llegar a esa altura, pero son pocos. Entonces ahí yo creo que sí hay un equilibrio en cuanto a la alimentación, porque no visitan las mismas flores en este caso. Claro, apis melífera es muy general, visita todo, pero yo creo que esta parte de competir con las abejas nativas sí se está presentando, pero va lento. No es una competencia de, ya no hay alimento para ya no, y que exista una competencia directa, todavía no. Perfecto. Y el tema de agrotóxicos y plaguicidas, ¿cómo se encuentra la península de Yucatán? Sí, es un tema muy fuerte en este caso. Han muerto muchísimas abejas. Las únicas abejas que se han, ahora sí que monitoreado, identificado en cuanto a conteo y demás, muertes de abejas, ha sido apis melífera, porque es donde más se ha presentado muerte masiva de abejas por aplicaciones de agroquímicos.
Sin embargo, como las abejas nativas o meliponinos generalmente viven en troncos ahuecados en los árboles de la selva, el detalle es de que ahí no han podido, bueno, no se ha hecho ningún estudio en cuanto a medición de la pérdida o la muerte de estas especies, porque lo que sí pueden, lo que sí han identificado es de que llegan a un apiario y pues ahí ven muertas las abejas y entonces recolectan y hacen análisis y demás, ¿no? Y pues ahí sí se puede contar, hacer un conteo de cuántas colonias afectaron, cuántas abejas aproximadamente murieron y demás. A diferencia de los meliponinos, que pues prácticamente están distribuidos en toda la selva y es muy difícil realizar un conteo o un análisis en toda el área afectada para poder identificar cuántas o qué colonias pudieron haber sido afectadas por este tipo de aplicaciones, ¿no? En la península de Yucatán, en lo que es Quintana Roo, Campeche, Yucatán, que son los tres estados colindantes, el problema más fuerte se encuentra en Campeche, que es donde prácticamente hacen fumigaciones aéreas a diestra y siniestra. Entonces, esas fumigaciones, pues no solamente matan abejas, matan apis melífera, no solamente matan abejas sin aguijón, también matan muchos otros insectos y desequilibran prácticamente las zonas y pues por ende existen otras plagas que van aumentando y todo ese desnivel por aplicar este tipo de productos, ¿no? Lo más fuerte está en Campeche, sin embargo, en Yucatán y en Quintana Roo también se han reportado muertes masivas de abejas apis melífera por intoxicaciones de agroquímicos. Perfecto. Ya hablamos con Leni, que es apicultora, que se dedica a las meliponas también, pero sos ingeniera y trabajás en una comercializadora y quisiera llevarte a ese tema porque es muy importante para los apicultores de todo el mundo. Si hablamos en precio de la miel de abejas apis melífera, ¿tienes una idea de precio en este momento? ¿Por kilo? Pues sí. Vamos a hablar un poquito de esto. Este año creo que para todos fue un año muy complicado, muy difícil. Desafortunadamente la miel bajó mucho, mucho de precio. No solamente son muchas causas que orillaron a que el precio bajara. Hasta actualmente aquí en la península se está comprando en 25 pesos el kilo. Y es muy, muy barato. Los productores, hay productores que no están sacando su miel, están almacenando su miel porque realmente no les conviene venderla. Y hay otros productores que pues no les queda de otra más que venderla a ese precio, ¿no? Entonces, sí está afectando mucho, no solamente a la península, yo creo que a todo México nos está afectando muchísimo. Hay muchos factores. En cuanto a ello, no son algunos internos, sí son internos y otros son externos a nivel internacional que prácticamente le están afectando a México en cuanto a la parte de comercialización, ¿no? México se caracteriza por ser un país sumamente exportador, ¿no? Entonces, toda la miel que se produce se exporta, se va a otros países. Desafortunadamente México no consume su miel, eso es algo que sí tenemos una problemática muy fuerte en cuanto a ello, que debemos de trabajar mucho, eso sí, siempre les digo y les recomiendo a todos los que nos escuchan y nos ven que consuman la miel, pues, porque pues sí, eso es algo muy importante. Eso nos ayudaría mucho a posicionar mieles a nivel nacional y ya no tener que depender al 100% de lo que es la exportación, ¿no? Que una de las problemáticas del precio, pues, es justamente eso, que México no está exportando miel como lo hizo en años anteriores, por diferentes motivos internacionales, que pues no quiero abordar ahorita, pero bueno, están presentes. Y, pues, por ende, los
precios de la miel están muy, muy bajos. En este caso sí está afectando demasiado la zona, yo creo que todo México también está siendo afectado por ello. Y pues yo creo que parte muy importante es el consumo nacional. Hay que trabajar mucho en el consumo nacional para ya no depender el 100% de lo que es la exportación de las mieles. Perfecto. Para todos los que son de otros países, le decimos que los 16 o 17 pesos mexicanos representan un dólar, así que digamos, me dijiste que estaban en 25 pesos 25 mexicanos, pesos. Así que digamos, para que hagan la cuenta los apicultores. Y si nos vamos a las abejas sin aguijón, ¿en qué precio estamos rondando en este momento? En este caso, las abejas sin aguijón son muy diferentes. Son colonias, como ya había mencionado antes, más pequeñas, más reducidas y por ende producen menos. A diferencia de una colonia de Apis mellifera que te produce hasta 15, 20 kilogramos de miel, las otras se producen cuando mucho entre 700 gramos o un kilo, un litro de miel al año. Entonces es muy diferente la producción de estos meliponinos y pues por ende es mucho más cara la miel, al igual de que se le confieren diferentes, ahora sí que propiedades biológicas, como mencionábamos anteriormente, curativas, que pues prácticamente le elevan el precio, le dan un agregado a estas mieles, y pues por ende es mucho más cara. En este caso en la región está como en 1,000, 1,200, y en Yucatán, Campeche como en 1,000, 1,200, y en Quintana Roo está como en 1,500, 1,700 un litro de miel de meliponinos. Igual si multiplicamos la cantidad de producción, como que deja un valor más agregado el de meliponas en este momento. Sí, sí, exacto. El detalle y el problema que tenemos actualmente, yo creo que eso es a nivel, igual no solamente México, sino también otros países del sur que tienen este problema, es de que la miel de melipona no se denomina todavía. No se puede comercializar. Miel. Exactamente. Entonces es muy complicado comercializarla o sacarla del país. Entonces, para ello, pues sí, se necesitan ciertos reglamentos, ciertas normas y demás. Entonces, eso impide que este tipo de miel salga del país y se pueda exportar. Entonces, prácticamente la movilización y la venta de estas mieles, pues son prácticamente nacionales. Perfecto, Leni, muchísimas gracias. Sabemos que no va a ser la primera ni última conferencia, vamos a hablar mucho más. Estuvimos en México, que te hicimos varios reportajes, y sabemos de tu capacidad y también de todo lo que puedes aportar para la apicultura de México y para la apicultura del mundo. Muchísimas gracias por esta conferencia y nos veremos pronto. ¿Qué mensaje le dejas a los apicultores de todo el mundo? Pues muchísimas gracias por la invitación, Rodrigo, y pues aquí estamos. Lo que pueda compartir con ustedes y con todos, adelante, estoy en toda la disposición. Y pues el mensaje es de que cuiden mucho a sus abejas, quiéranlas mucho y no olviden la conexión que existe entre ellas y el ser humano. Eso es muy importante para poder obtener una producción tranquila, limpia y de muy buena calidad. Yo creo que las abejas nos enseñan muchas cosas día con día y una de ellas es el trabajo en equipo. Y realmente yo creo que es muy importante actualmente en la situación en cómo está México y otros países, la organización y el trabajo en equipo para poder salir adelante, no solamente uno u otro, sino todos en general. Gracias. Bueno, gente, muchísimas gracias por la conferencia en el día de hoy
La semana que viene vamos a seguir con más conferencias. Tenemos gente también de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Perú, de Colombia, gente de España, gente de Nueva Zelanda. Vamos a tratar de tener con una persona de traducción para un tema muy importante y que va a ser noticia a nivel internacional desde Italia. Así que, bueno, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima conferencia. Muchísimas gracias y que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que lo veas.